Aunque te hayas ido de casa, nunca te olvidas de tus seres queridos, sin importar lo lejos que estén. Y con Remitly, puedes enviar dinero a México y Centroamérica con un tiempo de entrega y seguimiento garantizados, para que sepas cuándo tus seres queridos reciben tu regalo o te reembolsamos los cargos. Baja la app de Remitly y envía dinero hoy. Remitly Inc. tiene la autorización del Departamento de Servicios Financieros del Estado de New York para oficiar como transmisor de dinero, la autorización de la División de Bancos de Massachusetts para oficiar como una agencia de transmisión extranjera y la autorización del Departamento de Banca y Finanzas de Georgia, número NMLS 1028236. 980 AM, la mera mera, la casa oficial de Los Ángeles FC presenta Acción LAFC, Acción LAFC, programa hecho especialmente para ti, fan de oro y negro, el equipo aurinegro de Los Ángeles, Los Ángeles Football Club, Los Ángeles Football Club, con el antes y después de cada partido, el análisis del juego, estadísticas, entrevistas, los próximos juegos, y todo lo que quieres saber del equipo que revolucionó a la afición de Los Ángeles, LAFC, LAFC, aquí inicia Acción LAFC, Acción LAFC. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Feliz domingo para todos. Soy Armando Aguayo y aquí estamos iniciando el programa de Acción LAFC. En el programa del día de hoy hablaremos del partido que se jugó la semana pasada ante el cuadro del Galaxy. A media semana se enfrentaron al San Luis y el día de ayer fueron a visitar a Filadelfia. Veremos si este equipo de Los Ángeles fue capaz de traerse los 9 puntos a casa para acercarse a los primeros lugares y mantenerse entre los 4 mejores de la conferencia del oeste. Después de estos 3 partidos que se jugaron en esta semana, solamente le quedan 12 puntos en disputa a los dirigidos de Steve Cherundolo, 6 puntos en casa y 6 de visitante, y esperemos que haga lo mejor. Por eso estaremos analizando lo que pasó en estos 3 partidos. Y aquí estamos arrancando entonces el programa. Hablaron los protagonistas antes del partido contra el cuadro del Galaxy. Ricky Puig habló precisamente acerca de este partido y así lo dijo el jugador español mediocampista de este equipo del Galaxy acerca del partido ante LAFC. Bueno, creo que es un partido muy importante. Desde el primer día que vine aquí, también el club pues, me dijo que era el partido más importante de la liga. Creo que es el rival a batir y creo que los partidos que hemos jugado contra ellos se han notado siempre. Sí, yo creo que sí, creo que estamos en una situación donde si ganamos los 3 puntos nos ponemos muy cerca del playoff, que es nuestro objetivo. Y más con un equipo que creo que tenemos muchas ganas. Es un partidazo y la verdad que todo el equipo lo sabe y estamos muy motivados. Ahí estaba la importancia de este partido para Ricky Puig desde que llegó al equipo galáctico. Pues él dice que este es el partido más importante y hay que ganarlo. También habló el jugador Diego Costa acerca de este partido y dice que estos juegos son los que más le gusta jugar. Claro, claro, claro que sí, porque ahí estamos buscando nuestro... en nuestro puesto en la tabla es para andar a los playoffs, entonces creo que sí. Siempre digo, el próximo partido es siempre lo más importante y se tratando de un clásico cada vez más. Ahí estaban las impresiones de 2 jugadores que son titulares en este cuadro galáctico y entienden y saben mucho de la importancia que tiene este partido. Por el otro bando, en LAFC habló Dennis Boanga y le hicieron la pregunta de que si este partido está llegando en buen momento debido a que lleva 3 derrotas consecutivas el equipo de LAFC y enfrentar al Galaxy siempre es muy arriesgado. Je pense oui pour remobiliser l'équipe et essayer d'accrocher la conférence. Efectivamente, este es el perfecto tiempo para enfrentar este partido, para saber de qué estamos hechos y si ganamos, el equipo va a agarrar confianza. Esas fueron las palabras de este jugador Dennis Boanga, que este fin de semana, que si anotaba goles podría empatar a Hani Mukhtar. Pero vamos a meternos de lleno en el partido. El día de ayer, ante 22,135 espectadores, el partido estaba lleno de expectativa, de emoción, de ver si puede salir de esa mala racha de 3 derrotas consecutivas o si el Galaxy podría alargar su racha de más de 12 partidos sin perder.
y nos metemos al partido porque apenas habían avanzado 7 minutos cuando Ilie Sánchez era amonestado por el árbitro Chris Penso, que ahora sí que no se lo pensó en marcarle tarjeta amarilla en una jugada que no tenía ni mucho significado. Sí, sí era falta, pero sacar tarjeta amarilla fue muy rigorista el árbitro. A los 5 minutos más tarde, Palacios era amonestado también por una jugada similar. No alcanzó a tocar al jugador Raheem Edwards, que se dejó caer y bueno, le amonestaban. Y a los 23, un excelente centro de Diego Palacios por el lado izquierdo encontró la cabeza de Denis Boanga, anotando el primer gol del partido. Abre para Carlitos Vela y este a su vez abrió por la izquierda para Palacios. Aquí viene el centro de Palacios, Boanga de remate. Se vuelve a encontrar con su afición. A eso, por eso y así te queremos ver, Denis. Gran centro de Palacios. Y en el centro solito, Denis Boanga de cabeza. A los 23 minutos de este primer tiempo, está mandándole el balón al fondo de la red. 1-0 ya gana el cuadro de Los Ángeles FC. Era el 1-0 y todo mundo contento, festejando todavía en las tribunas, en las bancas. Hasta yo estaba describiendo la acción del gol de Boanga cuando no nos dimos cuenta que el Galaxy inmediatamente puso la pelota en la media cancha y Fagundes, un gran pase para Billy Sharp, empataba el partido al minuto y medio de acción. Todavía estábamos viendo las alineaciones, cómo estaba acarreando la pelota. Y Billy Sharp está anotando a un minuto después. ¡Qué manera de desconcentrarse! Y es que Fagundes le tocó muy bien de primera intención para Billy Sharp. Me queda la impresión que estaba un poquito en fuera de lugar, pero bueno, el árbitro no está marcando nada. Y está contando el gol. ¡El empate a un gol! Un minuto le duró el gusto a este equipo de Los Ángeles FC. Y así el cuadro del Galaxy estaba empatando el partido. Seguía avanzando de ida y vuelta. El Galaxy había llegado en 2 ocasiones y encontró el gol. En cambio, el LAFC llevaban 5 o 6 ocasiones de gol y solamente habían aprovechado una. Pero en esta, Carlos Vela quiso abrir el balón para la derecha. Se cruzó Ryan Hollingshead. Este se llevó la pelota y anotaba el 2-1 a favor de LAFC. Vuelven a tocar el balón. Ahora la está teniendo Mateusz Bogusz. Se apoya atrás con Sánchez. Avanza en el círculo central. Abierto para Aaron Long. Se va a tener que regresar un poco y la tiene Sánchez. Se viene Giorgio buscando a Carlos Vela por el centro. La tiene Hollins. Queda a ver qué puede hacer el bigote. ¡Vale, disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Los Ángeles FC! ¡Zurdazo impresionante por parte de Ryan Hollingshead! ¡Cómo sacó ese balón que le había llegado! No sé si la asistencia se la van a dar a Carlos Vela o no, pero bien Ryan Hollingshead. El balón le llegó de puro rebote. El centro no era para él. Se la llevó por el centro muy bien Ryan Hollingshead. Y de pierna izquierda, justito a la media luna, mandó ese riflazo abajo, a la base del poste izquierdo del arquero Jonathan Bourne. Al 32, el LAFC ya gana 2-1. Era el 2-1 a favor de Los Ángeles FC y con ese marcador nos fuimos al medio tiempo. En el segundo hizo un cambio el señor Greg Vanney, sacó a Cuevas que había sido amonestado al minuto 43, entró Lirman y precisamente por la banda derecha Lirman mandó un centro que prolongaba muy bien Fagundes y llegaba el japonés Yoshida para que con potente remate de cabeza mandaba la pelota al fondo de las redes. No hay nadie para todos, diferente formación que tiene el Galaxy.
y en el centro pasa a todos. El Bogus le dejó atrás, Olivera despeja. El último hombre, el Irman, vuelve a recentrar. Gritan todos, también Chiellini. Pero él no quiso dejarle la pelota a Maxime Crepeau y salió despejando. Salió por un lado, así que por la derecha, saque de manos. Allá está alargando la pelota, el remate, gol. Cayó el gol, Yoshida, el defensa central. Gol. Se empató el juego. 2-2. El defensa central. Lo dejaron rematar solo, cerca del área grande. Y de potente remate de cabeza, el japonés está mandando la pelota al fondo de la red. Al 58 de tiempo corrido. Y es que nadie salió a taponearle a Fagundes. Mandó el centro muy bien. Y había alargado Taylor Boyd. Prolongado, mejor dicho, con la cabeza hacia atrás. Y de ahí entró el número 4, Yoshida, y está empatando el juego. 2-2. Esa fue la primera llegada del Galaxy al 59 de tiempo corrido para que anotara el japonés, pero antes ya había llegado el LAFC en 4 ocasiones y no pudieron terminar las acciones del gol. Y así venía entonces, era amonestado Hollingshead al 66, había ingresado Aude, se había ido Edward, Tillman también ingresó al 69 junto con Buick, se fue Olivera, se fue el Bogus y también Greg Bunny había metido a Jovel Jig y Barrios al terreno de juego, pero no contaban con que un error garrafal del central Mavinga, que quiso retroceder el balón para su arquero Jonathan Bond, pero lo encontró Boanga, que con eso le dijo gracias Mavinga, aprovechando ese error, anotando el tercer gol para Los Ángeles FC. Parecía que estaba girando por arriba, de encima de Maxime Crepeau, que solamente vio que la pelota bajó. Afortunadamente no entró y se fue por un costado. Y se lleva la pelota Aaron Long. Abre para donde recibe solo y su alma, Chiellini. Pero prefiere regresársela a Maxime Crepeau y este abre para la derecha. Aaron Long aquí la tiene. Quiere llevarse más la pelota pegadito a la banda Hollingshead. Y ahora sí mandó a la guerra Buick. Pero cierra muy bien Mavinga. Toca atrás. La agarra Boanga. Aquí va a venir el tercero gol. ¡Gol! ¡Denis Boanga! Aprovecha el error de Mavinga, que le quiso tocar atrás al arquero Bol, pero nunca se fijó en Boanga, que está anotando su gol número 14 del torneo. ¡Gol de Los Ángeles FC! Que se vuelve a ir arriba en el marcador 3-2, aquí en el Vimo Stadium. Era el 3-2 a favor del equipo de Los Ángeles FC y al 77 entonces Steve Cherundolo mandó sacar a Vela y a Hollingshead y mandó a Mario González y también a Sergi Palencia para darle un poco más de movilidad al terreno de juego, sobre todo en la media cancha, y le funcionó porque Greg Bunny también mandó al terreno de juego a Aguirre, se fue Delgado y al 84 Tillman anotaba el cuarto gol a pase de Mario González. Se le va la pelota a Mavinga. Abre muy bien donde recibe Aude. Se desmarca Barrios, pero no lo deja pasar allá Sergi Valencia. Mavinga ahora sí trianguló con Barrios. Barrios se le entrega a Mavinga. A ver qué puede hacer todo el equipo de Los Ángeles Galaxy en el terreno de Los Ángeles FC. Barrios tiene la pelota. Viena, allá entró con todo. Sergi Palencia no lo deja voltear. Lo obligó a que saliera hasta la media cancha. Y se enfrentan los dos números 6 en el terreno de juego. Sánchez contra Puig. Tocan atrás para Boanga. Y Boanga la tiene. Y Mario González se queda dormido. La pelota y ley de la ventaja. Sale muy bien. Chiellini se la entregan muy bien a González. Atacan 3. Defienden 2. A ver qué puede hacer Antonio. Le tocaron a Tillman. ¡Fírmala! Cayó el cuarto.
Tillman, qué buen pase de Mario González después del rechazo que había hecho en el fondo. Chiellini de cabeza dejó tumbado o dejaron tirado allá a Yoshida. El árbitro dio ley de la ventaja bien, pero pierden la pelota. Y se la llevó Chiellini de cabezazo, se la puso a Mario González por el centro, abrió por la derecha. Y Tillman de pierna derecha le está poniendo el cuarto al partido, 4-2. Y con este gol al 84, después ya se dedicaron a mover la pelota, los tiempos, y terminó ganando este equipo de Los Ángeles FC, que con esta victoria consiguió 3 puntos de oro para acercarse al líder San Luis, que había empatado y quedó con 49 puntos, y Los Ángeles FC están en segundo lugar con 43, Seattle había empatado y Vancouver había ganado su partido y se habían acercado de manera peligrosa, así que LAFC está en la segunda posición y el miércoles estarán enfrentando precisamente a San Luis allá en su estadio, un partido que se espera va a sacar chispas de ganar. Estos son partidos de los llamados de 6 puntos. Si gana San Luis, se va a ir más arriba y dejará más rezagado al equipo de Los Ángeles. En cambio, si Los Ángeles gana, se acercaría solo a 3 unidades de San Luis. Por ende, tendrán que ir con todo a ganar ese partido allá en San Luis. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos estaremos viendo y analizando lo que pasó en el partido de San Luis y en el último segmento, qué pasó ante el cuadro de Filadelfia. Esto es Acción LAFC. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LAFC. LAFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Con Remitly, enviar dinero a casa es algo más que un simple envío de una cuenta a otra. Es Vero. Le envió dinero a mi sobrino en México. O Ulises. Ayudo a mi abuelo en Nicaragua. O Sheila. Cuido a mi familia en El Salvador y Honduras. O Jorge. Ayudo a mi mamá allá en Guate. Baja la app de Remitly hoy mismo y obtén una oferta especial en tu primer envío. Remitly Inc. está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en TRTN 143 como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda NRI NMLS número 1028236. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold, los Aurinegros de Los Ángeles. De Los Ángeles. Esto es Acción LAFC. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Acción LAFC. Y vámonos entonces con las reacciones de este partido. ¿Quién más? El técnico, el coach Steve Cherundolo, que parece estar contento por esta gran actuación que tuvo su equipo. ¿Cuáles son tus impresiones de este partido, Steve? Energy, verticality in our game, deep runs, a deep threat, and this opponent has always struggled with a deep threat on the field and having a pass giver and Carlos come underneath with Denis and Christian running behind was dangerous and effective, and I think we're happy with his performance and that added element to our game. Creo que vi energía, verticalidad en nuestro equipo, en nuestro juego, carreras profundas, amenaza a profundidad con la que este oponente siempre había luchado, con una amenaza más en el campo y con un pasador de... y con una gran exactitud al momento de hacer los pases. Carlos vino en el segundo tiempo con el Denny. Christian también corriendo detrás. Fue muy peligroso y efectivo. Y creo que estamos contentos con el desempeño. Y ese elemento agregado a nuestro juego, que era precisamente de jugar como un equipo en conjunto. Y la segunda pregunta, ¿qué viste en el grupo esta semana y en el entrenamiento, Steve, tratando de cambiar las cosas, limpiar esos errores y esas pequeñas cosas de las cuales habías hablado tú específicamente antes de este partido? Yeah, we much needed 3 points. I was happy with the response from the guys all week. They were very focused and I think it was clear from minute one who was winning this game tonight. I think we were the better team. The better chances, statistics would speak for that as well. And there was not a phase where I think, for me,
obviously when it's 2-2, it's always a little different, but we still felt very good about where we were in the game and that we're always have the ability to score a goal and create enough chances to win this game. And the goals we conceded were pretty soft again, unfortunately, but things that don't happen very often, and I'm okay with that. The amount of chances that were created by the Galaxy were not many, so I was happy with our defensive performance as well. Pues mira, los tres puntos muy necesarios. Estuve contento con la respuesta de los chicos durante toda la semana. Estaban muy concentrados y creo que desde el medio tiempo quedó claro quién iba a ganar este partido. Creo que éramos el mejor equipo y tuvimos mejores oportunidades. Las estadísticas también podrían hablar de esto. Y no hubo una fase en la que creo que para mí, obviamente, cuando son 22 jugadores en el terreno de juego, siempre es un poco diferente. Pero aún así, nos sentimos muy bien. Siempre tengo la capacidad de marcar un gol y crear suficientes oportunidades para ganar un partido, y desafortunadamente los goles que recibimos hoy fueron bastante débiles, pero las cosas que suceden no suceden muy a menudo, y estoy de acuerdo con eso, y la cantidad de oportunidades que creó el Galaxy pues no fueron muchas, así que también estaba contento con el desempeño de nuestros problemas defensivos. Ahí estaba Steve Cherundolo contento con el accionar de su equipo, pues cómo no, una victoria contundente, agresiva ante el rival de patio, y bueno, pues muy contento, y con eso quedó la foja de dos victorias y una derrota a favor del cuadro angelino. Hay que recordar que en temporada regular este año se enfrentaron tres ocasiones, dos en casa del equipo galáctico, aunque uno fue en el Rose Bowl de Pasadena, y este que se jugó la semana pasada pues fue también en casa de este equipo de LAFC. Anteriormente también se había eliminado en la Copa Lamar Hunt, que sería el cuarto partido en lo que va del año. En cuatro ocasiones se enfrentaron, pero en temporada regular fueron tres, con los cuales se llevó dos victorias el cuadro angelino y una derrota. Y cabe destacar que fue la primera vez que ganó el LAFC allá en Carson, en la historia de este equipo desde que había venido, y ahora pues, y con esta victoria levantó el ánimo del equipo hasta las nubes. El otro que habló fue también Hollingshead, Ryan Hollingshead, que anotó un gol desde fuera del área después de un zurdazo a la base del poste izquierdo del arquero Jonathan, y esto fue lo que dijo acerca de ese gol. As soon as I get into that spot with the ball at my feet, I just get so excited. try to make the best decision in the moment. It's not always easy. Sometimes you're so excited, you're, you know, wanting to do something yourself. But for that specific play, Carlos was trying to feed it through to Denis, hits off my foot, comes down in front of me, and it's just 1v1 at that point. And so the best option for me was to do what I did, which was cut inside and take a shot. I was able to get the shot off quickly so Bond couldn't set his feet. And so sometimes I try to tell the strikers that it's not all about the beautiful curved whip, Carlitos back post. You know, it's like, man, if you can get a solid shot off, keep it low, keep it on the ground, make the keeper make a save, they go in a lot more often than they don't. So. Tan pronto como llegué al área grande con el balón a mis pies, me emocioné muchísimo. Intento tomar la mejor decisión en ese momento y no siempre es fácil. A veces estás tan emocionado que ya sabes, quieres hacer algo tú mismo. Pero esa jugada específica, bueno, Carlos se la quería dar a Boanga, pero me cayó en la rodilla, me golpea, se va enfrente el balón y ¿saben qué? No lo pensé en ese momento. Entonces la mejor opción para mí fue hacer lo que hice. Recortar y pegarle a la base del poste izquierdo. Pude disparar rápidamente para que el arquero no pudiera estabilizar bien sus pies, y por eso a veces trato de decirle que no se trata solo del hermoso látigo curvo de Carlitos que hace cuando ha anotado los goles así de zurda. Ya sabes, yo lo que puedo hacer es que mientras tuve la oportunidad, yo saqué el disparo y afortunadamente cayó en gol. Ryan, ¿qué tan importante es esta victoria ante el rival de casa, ante el equipo galáctico y sobre todo haber ganado por goleada el 4-2? About this a little on the podcast this week, and this being a great chance for us to just change the momentum, get a big time rivalry win, 3 points on the board, and get us kind of in a good mode going into a
really tough stretch for the next 3 weeks with a midweek game for each of the 3 weeks. So it's going to be our athletic trainer knows the exact amount of games and how many days, but it's a lot. So this is good for us. Showed a lot of resiliency, giving up what I felt like was two soft goals. I didn't feel like they had a ton of chances. So if we can shore that up, you know, obviously our offense and our attack scoring is huge for us. So a lot of positives for sure to take from this game. Still things to clean up, but a lot of positives. Lo había dicho a media semana en un podcast, es que es una gran oportunidad para nosotros de cambiar el impulso, lograr una victoria así ante el rival. Te gana no solamente los 3 puntos, sino nos pone de buena racha, nos pone de buen humor para enfrentar lo que realmente, lo difícil que viene la próxima semana. Durante estas próximas 3 semanas tendremos un juego, uno miércoles, uno sábado, uno miércoles, y así nos vamos a quedar. Así que nuestro preparador físico sabe la cantidad exacta de partidos y cuántos días, pero eso es mucho. Entonces, esto es bueno para nosotros, mostrar resistencia, renunciando a lo que sentía por objetivos demasiado blandos, no sentía que tuviera muchas oportunidades. Entonces, si podemos compartir eso, ya sabes, obviamente, la ofensiva y la puntuación física debemos estar al 100%. Esto nos motiva para enfrentar lo que viene más adelante y enfrentar pues el cierre de temporada que parece ser de manera emotiva. ¿Y qué muestra este grupo durante toda la semana esperando todo lo que tiene que enfrentar, como bien lo dices, Ryan? Yeah, we know we have that DNA and it's the type of team that you need to go far in this league and to win trophies, and so being able to show that, I think now at this stretch of where we've been, the kind of season we've had, the amount of, you know, things, side tournaments we've been fighting for, to show that resiliency now, I think is going to be huge for us as we make a push for top spot in the West, make a push for the MLS Cup. So, yeah, really proud of the guys. Bueno, pues muestra esa voluntad de cambiar las cosas, esa limpieza, esas cosas que todavía están ahí, pero que simplemente luchan por conseguir y estamos queriendo conseguir esa victoria. Sabemos que tenemos el ADN y es el tipo de equipo que necesitas para llegar lejos en esta liga. Trofeos que vengan y poder demostrar que estás hecho para este tipo de cosas. El tramo que nos queda es el que tenemos que tener, la cantidad de partidos, el tipo de temporada que hemos tenido, ya sabes, cosas, torneos paralelos, por lo que hemos estado luchando y pasando todo este año, pero hemos demostrado una gran resistencia. Ahora creo que es enorme para nosotros a medida que estamos luchando por el primer lugar en la Conferencia del Oeste y sobre todo para ir a ganar la Copa otra vez. Así que muy orgulloso de todos mis compañeros. Y también, por supuesto, habló Dennis Boanga, el delantero de LAFC, que se aventó 2 goles en este partido y al cual lo ponen en los cuernos de la luna, lo ponen otra vez en camino a tratar de ganar el botín de oro al mejor goleador del torneo. Ça me donne envie de continuer, voilà, d'aller chercher la première place, et je sais que je peux réussir grâce à l'équipe, donc ces 2 buts-là, je pense, je le dois aussi au collectif, c'est eux qui me mettent dans de bonnes conditions. Es muy importante porque me dio la motivación suficiente para lograr el primer lugar. Sé que puedo tener éxito de esa manera, pero no lo voy a lograr solo. Las 2 anotaciones fueron gracias al equipo y por eso es muy importante para mí anotar y que sigamos consiguiendo los 3 puntos, que es lo más importante para el equipo, y muy contento por mis compañeros. Cristian Olivera volvió a iniciar como titular en este partido. ¿Y qué se siente tenerlo como compañero por primera vez? Parece que te llevas muy bien con él cuando hacen pareja al frente. C'est du même style que moi. Voilà, il aime la profondeur, il aime le ballon et c'est simple de jouer avec des joueurs comme ça. Il sait prendre la profondeur, il sait aussi dribbler, donc c'est facile de se comprendre sur le terrain. Sí, lo que pasa es que él tiene el mismo estilo que yo. A él le gusta la profundidad, le gusta el balón y es fácil jugar con jugadores así. Él lo sabe, sabe cómo profundizar, como te digo, y también sabe regatear, por lo que es fácil entenderme con él. Pues ahí tienen, mis amigos, las palabras de los protagonistas de este partido. Tenía que salir el señor Steve Cherundolo, está también Dennis Boanga y también Hollingshead hablando de sus anotaciones después de ese partido. Y todo quedaba listo para 2 partidos fuera de casa. Iban a visitar a San Luis el miércoles y también al conjunto de Filadelfia el día de ayer,
¿Cómo les fue en esos dos partidos? Pues vámonos a la pausa y regresamos, hablamos de los mismos y los partidos que le vienen encima a este equipo de Los Ángeles FC. No te vayas, regresamos. Estás en Acción LAFC. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LAFC. LAFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Aunque te hayas ido de casa, nunca te olvidas de tus seres queridos, sin importar lo lejos que estén. Y con Remitly, puedes enviar dinero a México y Centroamérica con un tiempo de entrega y seguimiento garantizados, para que sepas cuándo tus seres queridos reciben tu regalo o te reembolsamos los cargos. Baja la app de Remitly y envía dinero hoy. Remitly Inc. tiene la autorización del Departamento de Servicios Financieros del Estado de New York para oficiar como transmisor de dinero, la autorización de la División de Bancos de Massachusetts para oficiar como una agencia de transmisión extranjera y la autorización del Departamento de Banca y Finanzas de Georgia, número NMLS 1028236. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold, los aurinegros de Los Ángeles. Esto es Acción LAFC. Continuamos con ustedes, amigos. Gracias por estar con nosotros aquí en 980M La Mera Mera. En este tu programa Acción LAFC. También nos puedes escuchar en el podcast de Acción LAFC en www.lafc.com. Ahí vamos a estar su servidor Armando Aguayo, listos para platicar con ustedes y que nos siga escuchando de todo lo que pasó en este programa y lo que está pasando con este equipo de Los Ángeles FC. Y bueno, esta semana se jugaron dos partidos. Aparte del Galaxy que habían jugado la semana pasada, el miércoles fueron a enfrentar a este equipo, o se puso a mano, mejor dicho, el equipo de Los Ángeles FC, en un partido que pues se estaba rezagando y que tenían que ponerlo en el horario para poder empezar a nivelar todos los partidos. Y el resultado final fue un 0-0. El equipo de Los Ángeles FC no pudo con el equipo de San Luis. Por ahí se salvó el equipo de San Luis en un disparo de Cristian Olivera que pegó en la base del poste izquierdo. Y aún así tuvo más opciones de gol el cuadro del señor Steve Cherundolo. Nos vamos a los numeritos de ese partido. Para ser exactos, salió el equipo de San Luis con un 4-3-1-2. Y LAFC con su 4-3-3 que siempre le ha servido, con el 50% de la posesión de la pelota, obvio para cada equipo. Hizo 14 disparos a la portería LAFC y apenas dos tenían etiquetas de gol. Una, como les decía, pues pegó en la base del poste izquierdo del arquero de San Luis, mientras que San Luis hizo 12 disparos y 4 pudieron haber terminado en el fondo de la red. Hubo también 12 tiros de esquinas, de los cuales 7 fueron a favor de Los Ángeles FC. 23 faltas, 9 de ellas las hizo el equipo de Los Ángeles FC. Hubo 4 cartones amarillos en donde me pintaron precisamente de ese color pálido a Palencia al 53 y también a Kaylin Acosta al 84, mientras que los dos amonestados por San Luis fue de Markanich al 89 y de Ostrak al 93, ya prácticamente para finalizar el partido. Y ante 22,423 espectadores que se dieron cita aquí en el City Park Stadium, el árbitro central Rubiel Vázquez pitó el final para un 0-0 que bien estuvo nivelado en la balanza para el equipo de Los Ángeles FC, pero como los dos tuvieron la posición de la pelota, pues era de esos partidos de que el que meta su gol gana, ¿eh? En esta ocasión, bueno, pues excelente fue la defensiva del equipo de Los Ángeles, que no permitió gol, y Maxime Crepeau consigue su primer partido en cero desde que regresó la semana pasada. 3 partidos se vivió Maxime, y porque también en el partido de ayer ante el equipo de Filadelfia estuvo bajo los 3 postes. Estuvo entonces 0-0 el marcador y el equipo angelino salió de la siguiente manera: Crepeau en la portería, Giorgio Chiellini y Jesús Murillo en la central. Por la derecha se vino Hollingshead, por la izquierda pues había entrado precisamente este muchacho
Palencia, ¿no? Para jugar este partido porque estaba suspendido Diego Palacios por acumulación de tarjetas. En la media cancha, Ilie Sánchez. En el centro del terreno de juego, por la derecha estaba Costa, por la izquierda Tillman. Arriba, Mario González como centro delantero, Cristian Olivera por la derecha y Denis Boanga por la izquierda. En el segundo tiempo entró Carlos Vela al 60 por Mario González, entró también Tillman por Boguc al 67 y Maldonado, Denis Maldonado entró por Sergi Palencia y Buick por Cristian Olivera al 89. Esos fueron los cambios que hizo Steve Cherundolo para este partido. El cuadro de San Luis también había entrado con Burki en la portería, Nilsson y Parken en la central, por la derecha Watts, por la izquierda Markanich, en la media cancha Blom, Vasilev y Lowen, arriba Jackson, Adeniran y Joao Klaus, que el día, pues el miércoles brilló por su ausencia y no pudo ser válida la opción de gol. Así que se trajeron el 0-0 de San Luis ante el equipo líder de la conferencia del oeste y habló precisamente Cristian Olivera acerca del gol que casi le cuesta la derrota a este equipo de San Luis. Hubo instancias donde recuperaste el balón, medio campo, otras más ofensivas, un poco más defensivas. ¿Algún sistema que te ayuda para decidir cuándo puedes bajar tanto o puedes recuperar balones en diferentes zonas? Sí, bueno, el primero, buenas noches. Sí, el sistema que nos dice el míster, yo creo que los delanteros tenemos que defender. Los delanteros que tenemos nosotros son todos completos, defendemos y atacamos, y eso nos da mayor libertad para los espacios a la espalda de los defensas. Hola, Cristian. Obviamente un equipo complejo como el Galaxy, en ataque, tiene de pronto fácil o difícil poder acoplarse con el equipo y tratar de coger esa idea del míster. Y yo creo que con esta clase de jugadores que hay acá en Los Ángeles, yo creo que es muy fácil acoplarse al equipo. Es, como te digo, tenemos jugadores muy completos, toda la plantilla es completa y eso es muy fácil llegar y acoplarse al equipo. ¿Tu pensamiento cuando haces un tiro y llega a retumbar en el poste? ¿Qué pasa por ahí en tu mente? Y bueno, yo pensé que, si soy sincero, pensé que era gol. Fue un disparo fuerte y acertado al arco y en mi cabeza cuando recorría la pelota hacia el arco pensé que era gol. Pero bueno, está. Eso son cosas del partido, son cosas del fútbol y hay que seguir adelante. Quería preguntarte, Cristian, si poco a poco te vas sintiendo más titular en este equipo. Si bien a lo largo de todo el torneo no lo fuiste, si sentís que ahora te estás ganando un lugar dentro de los 11. Bueno, como dije hace un ratito, yo creo que esta plantilla tiene muy buenos jugadores, todos muy buenos jugadores son, y bueno, yo vengo a aportar mi granito de arena de donde me toque, si me toca de afuera, alentar de afuera, y si me toca de adentro, hacer lo mejor. Ahí estaban las palabras de Cristian Olivera, jugador que inició de titular en el partido precisamente ante San Luis. Iba a repetir en el partido del día de ayer, porque también Cristian Olivera salió desde el arranque mismo del partido. Nos vamos entonces al juego que se vivió el día de ayer allá en el Subaru Park en Filadelfia. Un partido también un 0-0, otro empate a roscas para el equipo angelino. Que voy a ser sincero, nunca había visto un partido tan flojo para este equipo de Los Ángeles FC. Pero le puedo dar un poco de excusa, ¿no? Mandó a la cancha, a la banca, Steve Cherundolo. Dejó a Sánchez, a Boanga, a Carlos Vela, no llevó a Chiellini. Mandó a los que normalmente entran de cambio por cuando un jugador se lastima o se lesiona, porque pues los guarda, ¿no?, para el partido ante el cuadro de Tigres este próximo miércoles. Un partido donde se va a sacar el campeón de campeones de la CONCACAF. Bueno, una copa que se inventaron no sé de dónde, pero que va a poner al campeón mexicano contra el campeón de la MLS. Y en este caso va a ser Tigres contra el cuadro de Los Ángeles FC. Steve Cherundolo se arriesgó al mandar a la banca a sus jugadores titulares. Pero Filadelfia no fue capaz de aprovechar ese bombón que le estaba dejando Steve Cherundolo. Jim Curtin no pudo motivar a sus jugadores para que se emplearan a fondo.
estás en casa, tienes que aventarle toda la carne al asador, y Filadelfia creo que respetó mucho al equipo de Los Ángeles FC. En la historia de este equipo de Filadelfia, desde que llegó en el 2018 LAFC, no ha podido derrotarlos, ni en su casa, mucho menos en Los Ángeles. Hay más empates entre estos dos equipos, pero también ya hay victorias a favor del cuadro angelino. Pero no existe ni una sola victoria acerca de Filadelfia. Y por ende, yo no sé, metieron mucha gente en la media cancha, ambos técnicos. Obvio, las llegadas fueron muy, pero muy pocas, porque nos vamos a ir a los numeritos precisamente de este partido. Al minuto 2 era amonestado Aaron Long para el equipo de Los Ángeles FC. Así se iban con pocas. Decir no hubo llegadas, me va usted a tildar de exagerado. No hubo llegadas a la portería, tanto de Maxime Crépeau como de este muchacho Blake André. Nunca llegaron, es más, ni se emplearon a fondo, y lo único que tenían que hacer era despejar el balón, porque o los disparos eran desviados de ambos delanteros, de ambos equipos, o simplemente cometían una falta o los veían en fuera de lugar. Empezaba en el segundo tiempo, en Boanga era mandado al terreno de juego, se iba Buick, y Baribo por parte del equipo de Filadelfia, se iba Carranza. Y es que este muchacho tuvo una cortada en su nariz y creo que ya no estaba al 100% para jugar, y Baribo había ingresado. Y a los 10 minutos que había ingresado este muchacho, recibió un balón en el área grande, dio una media vuelta, mandó su disparo, el travesaño le dijo que no, pero al rematar Daniel Gasgat de cabeza mandó el balón al fondo de la red. Pero antes de que le llegara el balón a este muchacho Baribo, Gazdag estaba en fuera de lugar y por ende el gol fue anulado, y por eso se mantuvo el 0-0. Ingresaba Sánchez al 70 junto con Vela y Palencia, se iba Costa, Luber y Hollingshead. Palencia era amonestado por segunda ocasión de manera consecutiva, había sido amonestado en el partido anterior y ahora ante Filadelfia, pues ahí lo tenían. Al 79 ingresaba Sullivan y Donovan por parte de Filadelfia, y Echerundolo gastó sus últimos dos cambios, entró Krasté por Tillman, y mi pollo, el chamaco Nathan Ordaz, al minuto 91, pues solamente para aparecer en la nómina. Y los numeritos finales, ahí les va. El 60% de la posesión de la pelota fue para el equipo local, 40% para Los Ángeles FC. Y escuche usted bien, hubo 6 disparos a la portería por los dos equipos, 4 de Filadelfia y 2 de Los Ángeles FC, y ninguno llevaba etiqueta de gol. Hubo 5 tiros de esquina y todos fueron para Los Ángeles. También hubo 25 faltas, de los cuales cometió 14 el equipo visitante, y 2 tarjetas amarillas, ya lo habíamos escuchado. 5 fuera de lugar, solamente en una ocasión pillaron a este equipo de Los Ángeles, y Filadelfia se quedó con 4. Y ante 18,738 espectadores en el estadio Subaru Park de la ciudad de Chester, Filadelfia no pudo conseguir su primera victoria sobre este equipo angelino. Mis amigos, hemos llegado al final de esta transmisión, de este programa, no sin antes mencionar que LAFC, su próximo partido, como ya lo había mencionado anteriormente, será la final por esta copa, este trofeo campeón de campeones, ante Tigres el miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Los espero aquí en 980M La Mera Mera, y la próxima semana, el domingo a las 4:30, también tendremos el partido importantísimo ante Real Salt Lake. Si LAFC quiere calificar ya de una manera rápida, tendrá que derrotar al equipo del Chicho Arango y compañía. Y este equipo viene candente, ya que pues ayer derrotó al equipo de Vancouver 2-1 y se acercó peligrosamente a los primeros lugares. Amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Soy Armando Aguayo y nos encontramos la próxima semana. Esto ha sido Acción LAFC. Buenas tardes. Esto fue Acción LAFC. Los esperamos en el próximo programa con toda la acción de los juegos de fútbol de LAFC. LAFC en Acción LAFC. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Con Remitly, enviar dinero a casa es algo más que un simple envío de una cuenta a otra. Es Vero. Le envió dinero a mi sobrino en México. O Ulises. Ayudó a mi abuelo en Nicaragua. O Sheila. Cuido a mi familia en El Salvador y Honduras. O Jorge. Ayudó a mi mamá allá en Guate. Baja la app de Remitly hoy mismo y obtén una oferta especial en tu primer envío. Remitly Inc. está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y TRTN 143 como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda NRI NMLS número 1028236.